Primero agradecerles a ustedes su voluntad de diálogo. Eso es importante y para mí es fundamental, porque ya no podemos estar en el plan de ir a la confrontación. Eso es lo que ha pasado siempre, y algo se quita, algo se consigue, pero también se pierden vidas, presos, heridos. Entonces, estamos entre peruanos. Y acá no importa de qué partido son. La verdad, eso no es importante para mí. Me han elegido para servirlos a todos ustedes, por igual, sean de un partido A, de un partido B. Es en ese contexto y en la política de inclusión social y cambio que estamos haciendo, es que lo primero que hicimos, la primera actividad que hicimos llegando a gobierno fue establecer el gravamen minero, que nos va a permitir recaudar aproximadamente 3.000 millones de soles, si es que los precios de los minerales se mantienen como se están manteniendo. Y esto debe ir a las zonas más pobres del país, llevando infraestructura. Entonces, eso es lo primero que hemos hecho. Yo quisiera que entiendan que el esfuerzo que se está haciendo para lograr hacer que el crecimiento económico se convierta en calidad de vida, que es desarrollo. Y atenderemos los problemas. Atenderemos los problemas y, obviamente, yo no estoy pidiendo que me regalen su confianza. Lo único que les pido es que me den la oportunidad de ganármela. Quiero agradecerles su muestra de confianza. La verdad que eso ahora nos compromete a nosotros, ¿no? Porque el hecho de haber venido acá, ¿no?, ya es para nosotros importante. Ojalá que así nos entendamos con todos los pueblos, a través del diálogo. Y acá decimos lo que se puede hacer y vamos a decirles también lo que no se puede hacer, ¿no? Lo otro que también hay que entender es lo siguiente. Tenemos que respetar el Estado de Derecho. O sea, lo que hay, como dicen los soldados, ¿no? Así me lo daron, ¿no? Así no dice la tropita, así me lo daron. Ya. Yo no puedo pelear con lo que ya tengo. Yo he dicho, cuando asumí la presidencia de la República, dije, voy a gobernar con el país como me lo están dando. No voy a dedicarme, no tengo tiempo para ponerme solamente a criticar, que miren, esto está mal, esto que está, y no hago nada. Porque la gente al final me va a decir, yo no te elegí para criticar. Para criticar hubiera elegido al fiscal de la Nación, al Contralor General de la República, pero a ti te elegí para que corrijas lo que está mal. Y eso estamos tratando, haciendo las correcciones. Entonces estamos trabajando, ¿no?, en infraestructura, etcétera. Lo que hay que hacer es una utilización racional. Por eso, yo lo que digo es de que vamos a respetar lo que se está acordando acá. No necesitamos hablar de decreto, de estas cosas. Si el primer ministro ha señalado que va a hacer una carta, eso se respeta. ¿Ya? Pero lo que también quiero es que ustedes colaboren con el gobierno. Trabajemos juntos. Vuelvo a decir, les agradezco la muestra de confianza. Les agradezco que hoy día podamos conversar así, porque conversando nos entendemos. Y por lo demás, cuenten conmigo, cuenten con su gobierno. Y vuelvo a repetir, nosotros somos servidores de ustedes. Nosotros hemos sido electos por ustedes y al final tenemos que rendir cuentas a ustedes. Muchas gracias.